se contiene la idea de que el ser humano, hombre y mujer, cooperan, colaboran con el plan de Dios. Cooperamos y colaboramos con la creación. Creo yo que no hay dignidad más alta, o pocas hay dignidades tan altas que pueda tener el ser humano, como esta. O sea, cooperar con Dios en su plan creatural, en participar de esta gran potencia de Dios, que en su infinita misericordia, en su infinito amor, nos anima, nos permite y nos lleva a participar con Él en la creación. Claro, de esta manera podemos decir, junto con la Humanae Vitae, que el acto conyugal, hombre y mujer, ponen los medios suficientes y necesarios para que Dios cree ex profeso una nueva alma, una nueva persona, al fin y al cabo, una persona en el momento de la concepción. Es importantísimo. Es decir, cómo Dios ha parado, si nos permitimos utilizar esta terminología, ¿verdad? Cómo Dios ha parado un segundo en su infinita existencia y en su infinita misericordia para pensar en ti en el momento en que tu padre y tu madre te han dicho ¡ahora! Y Dios ha dicho ¡allá vamos! Es muy interesante esto, porque Dios, que es todopoderoso, que es omnisciente, que no tiene tiempo, que ni tan siquiera podemos atisbar lo que es Dios, Dios Padre, del Dios Creador, evidentemente Dios es Cristo y en la humanidad de Cristo pues entramos de lleno, ¿no? Pero en este sentido, ¿verdad? De poder acercarnos de esta manera a veces intelectual a Dios Padre, ese Dios que es el otro, totalmente el otro, ¿cómo en su infinito amor ha establecido una barrera a su poder? Dios es todopoderoso, pero ha establecido un límite. ¿Cuál? La libertad de los esposos, la libertad del hombre, en este caso la libertad de los esposos. Si los esposos no ponen los medios suficientes y necesarios para que se dé un nuevo ser, una nueva persona, Dios no puede intervenir. Dios no puede crearte sin el concurso de tus padres, sin la libertad de tus padres que han dicho, nos dejamos en manos de Dios, vamos allá, ven aquí. Dios, la historia humana y el momento de la relación conyugal, ¿verdad?, tiene múltiples formas y maneras, pero Dios se somete en una medida, se somete libre y voluntariamente al concurso de los esposos. Por eso el término procreación es un término estupendo y maravilloso. Fijaos, podríamos decir hasta incluso, no es un término muy adecuado y teológicamente puede tener sus pegas, pero yo creo que engancha y que hace perfectamente comprensible esto. Y que además, cuando el joven, por ejemplo, lo escucha, cuando la persona lo escucha, yo creo que llega a conmoverlo, ¿no? Es decir, tú y yo, al final, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Pues mira, tú y yo, al final, además de ser un pensamiento de Dios, que es lo fundamental y lo principal, que es ser un acto de voluntad de Dios, tú y yo somos, tú eres tu padre y tu madre juntos. Tú eres tu padre que se entrega y se dona a tu madre que acoge. Y tú eres tu madre que se entrega y se dona a tu padre que acoge. Al fin y al cabo, nuestro ADN, la mitad es de papá y la mitad es de mamá. Con lo cual, al fin y al cabo, tú eres tu padre y tu madre. Tú eres la encarnación del amor. Estamos haciendo, utilizo además adrede el término encarnación. ¿Por qué? Porque nos pone en referencia directa al amor de Dios. Nos pone en referencia directa a la misión salvífica de Dios Trinidad en Cristo. Y esto es muy importante, ¿eh? Fijaos qué alta dignidad tiene el ser humano, que participa de Dios en la creación y que además le da el paso a Dios para que pueda seguir creando. Alguien, además, ¿creando qué? No cualquier cosa. No. Este fruto del amor del esposo y de la esposa es alguien único, irrepetible, que no ha existido jamás, que nunca volverá a existir y que además está llamado a la vida eterna, a una vida que no se acaba nunca, una vida que empieza en un momento dado, de entrega, de pasión, de amor, de desenfreno, de meditación, de tantísimas cosas que se dan en el momento de la entrega humana, ¿verdad? Pero es una vida que una vez arranca por voluntad de Dios, nunca terminará. Está llamada a la vida eterna. Plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Plantar un árbol, escribir un libro, eso lo hace cualquiera. Tener un hijo solo lo hacemos con la entrega total y absoluta en manos de Dios Creador. Y además esto, ¿no? Esta criatura que va a llegar a la vida eterna. Y no solo esto, sino que además esta persona que es nueva, totalmente nueva, Cristo se ha encarnado, Dios Hijo se ha encarnado. Cristo ha muerto, ha resucitado y le ha abierto las puertas del cielo a Él. A Él. Con lo cual, ¿qué mayor dignidad puede tener el ser humano que participar en la creación con Dios, que establecer esos puentes de límite, cooperación con el Señor y que además participar en la apertura y en la creación de alguien que no morirá jamás, que está llamado a la alabanza eterna, que está llamado a la santidad, que está llamado a participar de la vida trinitaria?